Buenas tardes, comunidad de YouTube. Mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo reloj de la marca Citizen. En este caso, un reloj cronógrafo, también de la familia Time Challenger, como en otros videos, pero en este caso no será un Bullhead, porque verán que la corona y los pulsadores están de costado y no en la parte superior, así que no sería propiamente un Bullhead. Este cronógrafo solo tiene minutos, un subdial de minutos, y los segundos por el segundero principal. La particularidad de este reloj, aparte de las agujas naranja brillantes, que son originales, color original, y un cuadrante con un azul muy especial, aquí con el reflejo se ven algunos rayones en el vidrio, pero que dentro de todo para sus 40 y tantos años está bastante bien. Esto con la luz del sol tiene un azul bien brillante, un azul marino bien brillante, muy bonito en este caso. Las agujas, como les mencioné, son del color original. Se puede ver que en los puntos horarios tiene cierto relieve para que tenga un reflejo metalizado, ¿sí? A ver si ahí se llega a ver. Se ven los puntos luminosos también, los lúmenes en este caso todos impecables. Pueden comparar este reloj con los videos anteriores donde les indicaba los malos service que se les hacen a veces, oscureciendo y estropeando los lúmenes. En este caso, fíjense que están verdes impecables después de 40 años, así que esos puntos no envejecen. 23 rubíes en este caso, ¿sí? Podemos ver en la parte superior abajo, como les indicaba, la maquinaria es la 8100. Tenemos un taquímetro blanco alrededor del dial, fecha y calendario, y pulsadores, ¿sí? Un reloj con flyback. Al momento de, con este botón es el flyback, o sea que el segundero se resetea y vuelve a cero y automáticamente vuelve a arrancar. Y este pulsador de arriba es el de inicio y freno del cronómetro. En este caso no los voy a mostrar el funcionamiento activándolos, porque lo tenía detenido un largo rato y, como ven, ahora apenas lo estoy moviendo ya empieza a trabajar el segundero. Es aconsejable no pulsar los botones, los pulsadores, cuando la maquinaria no tiene buena carga de cuerda todavía, para no dañarlo. Como ven, ahí se volvió a detener. Vamos a ver, vamos a probar de darle un poquito de cuerda a ver si arranca. Ahí arranca. Este creo que es uno, debe ser el único que tiene un poco de, arranca la cuerda solamente girando la corona en su posición en cero, ¿sí? Y otra característica de este reloj es su caja de color negro, ¿sí? En este caso esta caja es de aleación de aluminio y tiene una pintura que entiendo es una pintura horneada que le da este color negro. El bisel metalizado y pulido es el original, ¿sí? El vidrio también es el original, como pueden ver, como pueden chusmear en otros videos que voy a hacer, que les dejo el link aquí arriba para tener más detalles sobre las características del vidrio. Es un vidrio original, tiene algunos rayones y algunos golpes, pero dentro de todo se mantiene bastante bien. La corona, con la sigla de Citizen, ¿sí? CTZ. La corona tiene un segrinado más grueso en comparación con los relojes Bullhead, como por ejemplo este que tengo puesto, que ya lo conocen de otros videos. El segrinado
de los bujes es fino. En este caso, de este modelo del Time Challenger, es un serinado más grueso, ¿sí? Las rayitas estas son más gruesas. Y atrás tenemos los datos del reloj. En este caso, una particularidad que quiero compartirles, si hacemos buen foco, ahí va. Aquí podemos ver la maquinaria, ¿sí? 8100, es el modelo anterior al 8000 de los Bullhead. Y algo particular para destacar, bueno, la fecha, el número de serie. En este caso tenemos un reloj de marzo del año 1973 con este número de serie, 4365. Y esta pequeña sigla BLS, si llegan a identificarlo, hace referencia a la caja. El BL es de black y la S es de stainless steel, de la tapa, la tapa rosca. Es una de las particularidades que van a ver. Como les mencioné, la caja es de aleación de aluminio y con una pintura negra. Otro detalle, esta malla no es la malla original, es una malla, en este caso, de Casio, que le saqué un reloj, de un Casio también de los 80, y pega muy bien entre la caja negra y los detalles plateados de este modelo. En realidad, este reloj venía con una malla de cuero, si pueden ver aquí, este sería el modelo. Una malla de cuero con unas pequeñas aberturas, ventilaciones. Pero esa malla claramente se deterioró y le puse esta. Muy bonito reloj. Si se cruzan con uno de estos no se van a arrepentir. Espero que les haya servido como dato para comparar con el resto de los relojes Time Challenger. Por si se encuentran algún Bullhead con una tapa que diga BLS, quiere decir que se le han cambiado, ¿sí? Y cuando vayan a ver el modelo de maquinaria, más que ver la tapa, como en este caso, les sugiero ver el cuadrante donde van a poder leerlo mejor. Porque a veces, para venderlo, ahí lo ven a la izquierda donde dice Japan, entre las 7 y las 8. Porque a veces unas personas, para vender el reloj, les cambian la tapa rosca y así se pierde información valiosa del reloj. Podemos ver el subdial también viene segmentado en colores, ¿sí? Secciones de colores de 5 segundos, ¿sí? Para una lectura más rápida. Como pueden ver, el logo de Citizen se encuentra recto, no tiene deformaciones, no ha sufrido un mal service en estos 40 años. Así que bueno, un breve resumen, espero lo hayan disfrutado. No olviden darle like y próximamente subiré más videos. Hasta la próxima.